La bienvenida a Ramón Morga Saravia, presidente del Consejo de Cuenca del Río Bravo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Yoeli, a sus órdenes. Oiga, explíquenos con peras y manzanas. ¿El adeudo está saldado? El adeudo... No existe un adeudo. Uh-huh. Todavía recordemos que el ciclo 35 vence el día 24 de octubre. Entonces, no existe un adeudo como tal. Uh-huh. En sí... Le han llamado adeudo porque estábamos desfasados en las entregas. Sin embargo, hasta que no se cierre el 24 de octubre, pues seguimos estando todavía en tiempo de saldar el ciclo 35. Ya ahorita con el acta contingente que acaba de firmar el gobierno mexicano con el gobierno norteamericano, eso nos ayuda muchísimo a que pudiéramos o podamos saldar de alguna forma ese pendiente que tenemos con los Estados Unidos. ¿En qué consiste esta figura, este documento que acaba de firmar México? Mire, nosotros todavía no conocemos el acta 325, la que se acaba de firmar. Hay que entrar en conocimiento de ella. Lo que en la mañana se externó con el presidente es que una vez que nosotros, del lado mexicano, no tengamos la suficiente agua para abastecer al uso público urbano de las ciudades fronterizas, el agua que hemos entregado a los Estados Unidos, ellos pudieran ya, siendo del régimen norteamericano, pudieran ellos prestarnos agua temporalmente en caso de que se presente alguna sequía. Aparentemente, en términos generales, por ahí va ese acuerdo. ¿Pero está previsto un cambio de propiedad? Perdóneme. Se da el cambio de propiedad de las aguas de aguas nacionales mexicanas a aguas norteamericanas, en este caso para el estado de Texas, ¿verdad? Es que me suena súper importante y tal vez hasta grave que el cambio de propiedad de aguas mexicanas al gobierno estadounidense. ¿Es así? Eso está previsto en el tratado. El tratado, justamente cuando nosotros le entregamos el agua a los Estados Unidos, pasa de ser de aguas mexicanas a aguas norteamericanas. Está previsto en el tratado. Así es, esa es la terminología que se utiliza. Ok. ¿En qué momento podemos determinar que este sea el mejor acuerdo que no provoque un desabasto de agua para los mexicanos? Mire, a ver, permítame. ¿Se refiere al acuerdo del cierre de este ciclo o al tratado en sí? Al acuerdo del cierre de este ciclo, porque hace un momento escuchábamos la información de nuestro compañero Abel Martínez que mencionaba, por ejemplo, 13 ciudades fronterizas, sobre todo de Tamaulipas, pero también algunas afectaciones en Coahuila, que podrían quedarse sin agua. Sí, esa es una preocupación y es la gran preocupación del gobierno mexicano, justamente la Comisión Nacional del Agua, el mismo presidente de la República. Su instrucción fue justamente asegurar que las ciudades se quedaran con agua, tuvieran el agua suficiente para no sufrir de sequía. Entonces, sobre eso se hizo el ejercicio, se hizo el acuerdo, se hizo la negociación con los Estados Unidos, justamente para poder disponer de agua durante un tiempo suficiente que nos permitiera recibir las escorrentías de invierno, las lluvias de invierno, y esas nos permitieran tener un poco más de agua, por un lado. Pero por otro lado, también tratar de asegurar la suficiente agua que nos permita cubrir las demandas de agua del uso público urbano. Y la negociación con los Estados Unidos de que en caso de que nos falte agua, ellos nos puedan prestar agua. ¿Sí? ¿Y esa es la mejor opción? ¿En caso de que a nosotros nos falte agua, que ellos nos presten agua? En las condiciones actuales es la opción que nos queda. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahorita. La otra opción sería disponer de agua de la cuenca del Conchos. Ya hemos visto el esfuerzo que se ha hecho durante todo este año por tratar de traer agua de la presa La Boquilla. Bueno, no ha sido posible, ha habido un desgaste político muy fuerte, ha habido un desgaste incluso pues llegar a situaciones catastróficas como fallecimiento de una persona. Entonces, lo que es factible en este momento y en tan corto plazo
es esta decisión. Y creo que es una decisión pues acertada en cierta medida. Sí, claro que esto nos lleva a afectaciones hacia la cuenca baja, porque la cuenca baja se está quedando sin agua, ¿verdad? ¿Pedirle a Estados Unidos es más viable que negociar con el gobierno de Chihuahua para asegurar esa agua? No necesariamente, lo que pasa es que son acuerdos que ya están previstos en el tratado. Uh-huh. En el tratado se prevé, se tiene contemplada esa decisión. En el caso de Chihuahua, bueno, es una decisión que de alguna manera los mismos usuarios tomaron, quedarse con esa agua que está ahorita en la presa La Boquilla, bueno, es una decisión de ellos. Entonces, ir en contra de una decisión de una comunidad como esa es muy desgastante, es muy difícil, lo hemos estado viendo. Entonces, no es que se quiera relegar, replegar y decir no vamos por este lado, sino que los tiempos no nos daban. Entonces, tenemos hasta el día 24, que viene siendo el día de pasado mañana, no da el tiempo para una negociación más prolongada. Ya llevamos un desgaste de todo un año con esa, en esa situación, ¿verdad? Claro. ¿Y qué sigue después del 24? Mire, tenemos un problema de sequía en la cuenca. Es un problema serio, es un problema grave. Un problema que vamos a tener que enfrentar porque todos los usuarios de la cuenca vamos a tener que hacer reducciones totalmente en el uso del agua. Vamos a buscar, de hecho, dentro del Consejo de Cuenca, una distribución equitativa de la poca agua que nos quede en la cuenca para que todos estemos en el mismo nivel, en el mismo piso. Si no tenemos agua, bueno, pues todos nos tenemos que restringir. Si tenemos agua, bueno, pues todos vamos a aprovechar el agua en una forma equitativa. Ese es el propósito y eso es lo que vamos a buscar en el Consejo de Cuenca. Ya si lo logramos, bueno, será todo un éxito. Y si no, pues ya veremos por qué no. ¿Cuál es el orden de abastecimiento de agua por necesidades? Porque sí está el consumo humano, pero también toda la actividad de producción agrícola. Bueno, acuérdese que la Ley de Aguas Nacionales establece el orden de prelación de los usos del agua. El uso doméstico y el público urbano están en primer orden. Primero que nada son esos usos y después vienen los usos productivos. Ahorita que no tenemos agua en la cuenca, que prácticamente la poca que nos queda es para satisfacer las necesidades del uso público urbano, bien, las actividades productivas van a tener que restringirse lo más posible en el uso del agua. ¿Cuáles son las claves para el futuro de la negociación de este acuerdo internacional de aguas? Primero la necesidad. Obviamente no tenemos agua. Tenemos una situación de sequía que se nos ha venido agudizando en la zona de, primero en el norte de Tamaulipas a principios de año y ahorita la tenemos presente en la zona de Chihuahua. Tenemos una condición de sequía que nos está causando daños, problemas serios. Creemos, de acuerdo a los pronósticos que se tienen en el monitor de sequía y en los pronósticos de los diferentes modelos que maneja la misma Comisión Nacional del Agua, se tiene previsto que de aquí a marzo aproximadamente no tengamos precipitaciones suficientes como para poder garantizar o abastecer la demanda que tenemos de agua. Entonces tenemos que ser muy previsores en esa parte. Vamos a tener que hacer uso de los programas que nosotros mismos hemos creado, hemos establecido en los consejos de cuenca y en la Comisión Nacional del Agua, como el PRONACOSE, por ejemplo, o los programas de medidas preventivas para prevención de la sequía del Consejo de Cuenca del Río Bravo. Tenemos ese programa, lo tenemos para algunas ciudades como Chihuahua, como la ciudad de Monterrey. Entonces, tenemos que echar a andar esos programas para ver de qué manera y hacemos frente a los problemas de sequía que se nos están ahorita presentando. Y el otro punto pues clave es la poca agua que tenemos, ver de qué manera la podemos distribuir entre los usuarios. Pero se ve complicado en medio de una pandemia de coronavirus que incluye medidas sanitarias que pasan sí o sí por el agua.
Es correcto, tenemos una condición que se duplica la crisis. Por un lado, una crisis económica, por otro lado, bueno, primero la crisis sanitaria, que esta nos ha traído a una crisis económica, y por el otro lado, la crisis de escasa precipitación. En el río Bravo es recurrente las sequías. Y esas sequías que se nos presentan en el río Bravo, bueno, ya estamos acostumbrados a vivir con ellas. Lo que tenemos que hacer es trabajar un poco más allá para ejercer una planeación más efectiva de la administración, de la gestión del agua. Oiga, y sí, precisamente usted habla de que hay una crisis sanitaria, económica y lo que viene por la escasa precipitación. ¿Puede detonarse una crisis social? Vemos una crisis en desarrollo en Chihuahua, hay mucha crispación, hay enojo y obviamente hay una carencia económica. ¿Puede suceder también en Tamaulipas y que se vaya extendiendo conforme se vaya acentuando a esta etapa de sequía? Existe en la cuenca del río Bravo, generalmente ha existido una crisis potencial o un conflicto potencial por la escasez de agua. Uh-huh. Ahorita, efectivamente, tenemos una crisis social seria en Chihuahua, es un problema serio. No podemos dudar ni tantito que ese problema se traslade a la cuenca baja. Tamaulipas, efectivamente, son los que están sufriendo ahorita por la escasez de agua. Ya tienen un ciclo completo de riego, que fue nada más con menos de la mitad del agua que les correspondía, es con lo que sacaron ese ciclo, pero se ve, así como se ven las cosas ahorita, para el próximo ciclo agrícola, se ve que posiblemente no lleguen ni siquiera a menos de la mitad de lo que tuvieron el año pasado. Entonces, sí se ve complicado, sí se ve muy seria la situación, pero también estamos confiados y conscientes de que los productores de Tamaulipas son gente madura, son gente muy organizada, muy preparados y son muy buenos negociadores. Entonces tenemos que trabajar con ellos muy bien para ver de qué forma se puede lograr el menor impacto posible por la escasez de agua. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente con Conagua, con las Hacienda, con la Secretaría de Desarrollo Rural, con todos ellos. Tenemos que trabajar muy seriamente para ver de qué manera compensamos la carencia, la escasez de agua. Ramón Morga Saravia, presidente del Consejo de Cuenca del Río Bravo, gracias por la claridad y por su presencia aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias, Joel, y que te buena tarde. Saludos. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.